Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, gente. Los por la fuerza, aquí estamos con un capítulo más de Skyrim. En modo de supervivencia, dificultad legendaria, modo de hipotermia, modo de primeras necesidades, modo de criaturas que me fastidian mucho en la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Vaya, el otro día, ayer, el dragón dichoso, aquí tiene la dificultad legendaria, me mató. No me decía más que me hacerme focus. Me quedé sin pociones y me reventó. Sí. Y bueno, tuve suerte por un lado porque no me morí de frío por el agua. Tuve suerte, porque no la toqué, y como mucho la toqué con el caballo. Pero bueno, he dormido, he ido aquí, a ver si había pociones, no había ni una sola poción, en serio. Y de aquí irme a la siguiente ciudad, que la siguiente ciudad es coger, bajar hacia abajo, que es Ventalia, o ir hacia acá, que es Lucero del Alba, pues lo veo un poco tonto irme para acá o irme para acá, teniendo aquí la misión esta de matar el dragón, ir aquí, ¿vale? Y luego tenemos aquí el túmulo que quiero ir. En serio, esto que, por ejemplo, Hibernalia no tenga carruaje, el Lucero del Alba tampoco tenga carruaje, Mortal, que no tenga carruaje tampoco. Y creo que ya está, porque todas las demás tienen carruaje. No. Risten no. Farskial. Aquí abajo. Tampoco tienen carruaje, en serio. ¿Por qué no tienen carruaje estas ciudades? Sí, serán más grandes, serán más pequeñas, serán como sean, pero no tienen carruaje. ¿Y qué hace eso? Pues tienes que coger de aquí, coger tu caballo, o, si no tienes caballo, ir a pata. Y digamos de aquí, el camino hacia Carrera Bianca no es cortito. Irte a... ¿acá? A Markat. Tampoco es cortito el viaje. A pata, ¿eh? Aquí... es línea recta... Bueno, sí, este es más cortito. Entre comillas, ¿vale? Este sí que es más corto. Muerta la soledad, sí. Sí. Pero... aquí tenemos tres... que no tienen carruaje. Mortal, Lucero de Alba y Hibernalia. Hibernalia, aunque le haya pasado la gran inundación que se ha quedado en nada la ciudad, tiene el Colegio de Magos. El Colegio de Magos es un sitio importante. Tenía que tener un carruaje. ¡Tenía que tener un carruaje! Pero bueno. Bueno. El dragón lo intentará matar a la vuelta. A la huerta. Y veamos a ver, crucemos los dedos. Bueno, a la huerta, a salir del túmulo. Bueno, de las ruinas enanas. Porque está cerca. Como he dormido, la tormenta de nieve se ha ido a freír espárragos. Pero aún así, fijaos cómo está el ambiente. Venga, bola de fuego por ahí, venga. Yo no me acerco por ahí. Es que lo malo incluso... Bueno, la bola de fuego a lo mejor no me hace daño nada. Es el hielo. El hielo es lo que me hace más daño. ¿Qué se está peleando ahí? Lo único que les preocupa son las guerras y la política. Y tratan a sus mujeres como al ganado. Chicas, vamos a hacer una cosa. Vamos a reventar a esta gente. Estoy deseando contar cuánto llevas encima. Toma todo el pecho. Toma todo el cuello. Toma, ven aquí, dame lo que tengas. Dame esto. El arco este, paso. Siguiente, venga, va. Aquí hay dos pingados que se están pegando entre ellos. Vamos a por ellos, venga, va. Son dos magas. Yo también me agacho. ¿Tú quién eres? Mago de fuego. Por ti. Atene. Toma. Toma. Me rindes, pues estás muerta. Estás muerta, porque te ha matado Keiya. Y aquí ya también va a caer. Y no me ve y me hace un Matrix, la tía. Chicas, os están atacando. Me encanta que tengan Matrix. Que os están atacando, chicas.
por aquí. Muy bien. No, ¿quieres irte? Pero ha sido suficiente para llamar la atención de Lidia y que vaya por ella. Intenta que acaban esta gente. Pero hay tres señales aquí de enemigos. Ah, son los lobitos esos que vimos. Pero es que se va para allá. Es que me pongo un... ¿Pero cómo te has subido ahí arriba? Está muerta, venga. Venga, ya está. Un gato también ha venido aquí. Creo que viene aquí todo el mundo. Venga, va. Tía, vaya, se ha venido para acá. Ha subido para acá arriba. ¿Dónde está muerta? Menos comercio implica menos dinero y más hambre. Me caigo, y todo me caigo. Llevo la tunda de chamán. Botas de chamán. Esto no vale 2 duros. Sí, llevo completamente la tunda de chamán. Esta tunda está muy chulo. Bien. Si la puedo enfocar ahí. A ver, quieto ahí. Que lo malo de bajar la cámara es que se baja la tía. Vamos aquí abajo. Mira cómo llevo un cuerpo por aquí. Mira, mira, lo llevo como un muñeco. Quita. Fuera, muñeco. He visto que una flecha. La llevo. Bueno, ahí tenéis el atuendo. Quería enseñaros de la cara. Así más o menos. Como es, pero... aquí, deja ahí el muñeco. Mira. Este atuendo creo que lo llevan las chamanas orco. He visto aquí una flecha. No, escarcha no. Escarcha, vente para acá. Escarcha. Vente para acá. Muévete un poquito, anda, guapi. Bueno, una de acero, una llevo. Y el otro está por aquí muerto. La otra, mejor dicho. Corre. Vámonos de aquí. Estoy perdiendo tiempo. Esto. 18. Que se queda. Lleva todo normal de un mago. Vámonos de aquí. Vámonos corriendo, chicas. Vámonos, porque aquí me muero de frío. Aquí está el bandido. Vale, vamos a ver. Ah, sí, si os acordáis del capítulo anterior, salté de ellos, pasé de ellos, olímpicamente. Madre mía, igual... Pero si cuando he salido de allá no había tormenta de nieve, fijaos que... Pero qué tormentaca. ¿Por qué cuando hay tormenta, cuando tengo que ir a los lados? No sé, escarcha, te hace un piñazo, pero de los buenos. No cuesta parte. Ahí viene un tío. A ver, tú. ¿Tú qué haces? ¿Crees que te tengo miedo? Un imperial. Es un imperial. Por el imperial. ¡Hola! ¡Déjale ese bicho! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Correo imperial! El correo no va a llegar. Y te gané de flechas al correo. Vamos a parar el correo. Ahí. No, falló. He fallado el correo. Que se me va el tío, que se me va. ¿Que no? ¿Que se me escapa? Que soy asesina, que tengo que matar a la gente. Que no le doy, le queda un toque y no le doy. Que me se va el tío. El tío pedorro. Y no se queda aquí a pelear conmigo. Me voy a morir de frío, pero bueno, da igual. Tengo que matarlo. Tengo que matarlo. Venga, va. Tengo que escapar.
China. No, 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 se me escapa el chacho. Que de más torpe que no puede ser. Se me va a ir a la ciudad y me van a pillar y la habré liado. La voy a liar. China. Imperial cazado. He vuelto a la ciudad y todo. Pero da igual. Es un imperial, está cazado. ¿Por qué se mueve? Madre mía, igual mando que hace lo que quiere. No, no tiene nada, así que me interesa. Pero he vuelto aquí, ¿eh? He vuelto aquí corriendo detrás de él. Para que no llame la atención, para que no se chive. Diciendo, ay, 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 ay. Que alguien me está pegando con estos rechazos. Estoy imperial. Está bien muerto, mejor. Mira, chica, no te quejes que hemos corrido como una gacela. No. No me digas que se ha bugueado la voz. Venga, venga, va. No te bugues, vocecita, no te bugues. ¿Cómo siguen estas aquí peleándose contra el bicharraco? ¿Cómo seguís por aquí, chicas? ¡Demonio de las nieves! Venga. Ahí. Yo os ayudo. Ahí. Y ahí estamos. Venga, parece un lobo. Nada, ha sido para vos. Otro menos. Y mi caballo no sé dónde está. Ya vendrá. En serio, ¿por qué tengo tanta mala suerte? Una poción por aquí. No, se ve. No, me voy a morir de frío por culpa del caballo. ¿Dónde está Escarcha? Escarcha, ¿dónde carajo estás? La gloria se alcanza tras una dura vida. Pero de frío. Coge esto y no lo sueltes. Volveré a buscarlo luego y te pagaré bien. No lo pierdas. Hostia, un tío en pelo en pecho. No hay tiempo para hablar. Si me delatas y en bolas, te mataré. Lo digo en serio. Con todo el frío que hace. Te van a pillar, ¿sabes? Que te van a pillar. Yendo tú por aquí, te van a pillar. Porque el tío vendrá por aquí arriba y te va a matar. Claro, ahí está. La muerte no es tan divertida como dices. ¿Has visto pasar a alguien corriendo justo ahora? Te están pegando flechas. No, tío, lo siento. Hey, ¿eso es todo? Bueno, si lo... ¡Basta! ¿Quién está pegando de flechas? ¿Y chicas por qué? La victoria es tuya. Me rindo. Me estás disparando. Que yo no te he hecho. ¡Voy a despedazar! Que yo no te he hecho nada. Y me estás pegando flechazos a mí. ¡Atere! ¿Eso es todo? ¿Es todo lo que sabes hacer? Toda la cara. Toma. Toma. ¡Atere! ¿Qué te pasa ahí? ¿No te vas a ir? Sí, sí. Que no te vas a escapar. Y me lo ha quitado. ¿Por qué le habéis pegado flechazos, tontas? ¿Por qué? ¿Por qué? Que me voy a morir de frío. Por lo que uno cree es algo normal. ¿Tú? ¿Qué? Tu cazador está muerto. No hay tiempo para hablar. Si me delatas o me traicionas, te mataré. Pues no, pues. Lo digo en serio. Escarcha, ¿estás por aquí? Creo que lo he visto. Sí, aquí está. Sí, mi gente. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Espérate, antes de irnos, el cuerpo. ¡Me voy a morir! Dame esto. Esto. ¡Que me voy a morir! Mira, dame. Esto es débil. Pero me bebo. Esto. Aquí. Uy, ya empezamos. Con las cosas chungas raras. Ya la botella vacía de la cierre. Ya no tengo frío. Siempre hacia adelante. Ya no tengo frío porque descogí un pedaco. Vámonos de aquí. Venga, vámonos, chicas. Ahora yo voy feliz de la vida, ¿sabes?
Madre mía, qué... Buah. Luego ya iré por el de alguno. Déjame en paz, tío. Bueno, como estoy con el pedo, vamos a ver. Ya está. Bueno, dame esto. Vámonos. He oído que esos dragones de Hibernalia han estado... Vámonos, chicas. Los caballos. Uy, 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 y encima que llevo un montón de bebidas alcohólicas tomadas, ¿eh? Vámonos para acá, pero corriendo. Corriendo, corriendo. Me tomo unas cuantas, chicos, la cantidad que tengo ahí. Sí, luego ya vendremos aquí a matar al dragón. No os preocupéis. Me vengaré de él. Pero primero de todo, vámonos a un sitio cubierto para evitar... dos amigos del frío. Es que vaya tela, esta zona es muy mala. Cofre normal. Yare. Vale, yare, yare. Esto me llevo, esto no me interesa, no me interesa. Bueno, me lo llevo. Y voy a tirar aquí las botellas vacías que me he pillado tras beber. Hala. Aquí tengo un libro. Me lo llevo. Atención, el peligro. Corre, 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 coger esto. Luego si solo dejo que lo leáis, que lo tengo que pillarme de aquí corriendo. Corriendo, pero corriendo. Vámonos de aquí. Que me da nada para morir. Espérate, vamos a ver si puedo beber algo más. Algo más, venga. ¡Bebe algo más! Espérate, voy a ponerme así, para evitar la animación. Té, no sé qué, mantequilla, miel. Dios, no me digas que no tengo más. ¿No tengo más bebidas alcohólicas? Aquí, aquí, aquí. Venga, 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 me las bebo todas. Venga, me las bebo todas para que baje. Cuidado que me caigo. Venga, vámonos para acá corriendo, pero corriendo. Aquí dentro, por lo menos aquí estoy a cubierto. Madre mía, guache, el frío dichoso. Aquí no, por favor, aquí no me ataques el frío. Aquí no, por el amor de uno. Vale, vale, aquí ya va bajando, ya va bajando, aquí ya. El bigote enano me lo llevo. Tú también. Venguémonos de esos malnacidos. Ya hemos vengado, hija mía. Otro diario de Chilas. Este es el que... Lagazo, claro que sí. A ver, ¿lo cojo si no lo coges? Madre mía. Esto es el que... Tenemos que cruzar. Vale, este es el que es el jefe de la expedición. Vale. Luego encontraremos otro diario de uno de los callitas que hay aquí. Que, bueno, tenía miedo de que su hermano se le fuera la pinza porque... se había quedado sin escuma y todo eso, y sí, se le fue la pinza. Más botellas vacías por aquí. De momento no. Ay. Madre mía. Veo esto muy raro. Ay, veo esto muy raro. Aquí un pico. Un cofrecete. Oro. Espera, no vayas cogiendo a lo loco que las dos están petadas de cosas. Así que no vayas a lo loco. Aquí Flammer, teniendo en cuenta eso. Pero, no. Pero. Nos hemos detenido. ¿Qué pasa? Ya sé lo que me ha pasado. Ya sé lo que me ha pasado. ¿Sabes lo que por qué me he muerto por frío? He muerto por frío porque... aquí lo pone muy, muy claramente.
¿vale? Bebida alcohólica normal. Disminuye ligeramente la sed. La exposición disminuye 15 puntos durante 3 minutos. No obstante, aumenta 20 puntos cuando el efecto termina. ¿Qué ha pasado? ¿Que me se han acabado? Pues 1, 2, 3, 4 que tengo ahí. Luchar por lo que y el frío no me ha bajado lo suficiente que me he muerto. Eso me quiere decir que tengo que darme por lo menos una más. Y a ver si puedo darme, pues por ejemplo, una sopita. Así con esto. ¡Uy! ¡Ya fui borracha! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Esos son los efectos de... ¡No, por favor! ¡No! ¡No, que me estoy borracha! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡No! ¡Esto es cosa del borrachismo! ¡Por favor, no! ¿Por qué hace siempre tantísimo frío? ¡Buah! La temperatura me ha bajado a golpe ahí. Espérate 2 segundos. Vamos a comer algo más. Voy a tomar otra cerveza. ¿Qué carajo? Sí, porque eso está a punto de acabarse el efecto y... ¡Oh, qué rico! ¡Oh, qué rico! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Oy, oy, oy! La estoy liando. ¡La estoy liando! ¡Estoy liándola! Parece que alguien ha estado por aquí. Y no hace mucho. ¡Ay! Anda con cuidado. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, ay, ay, estoy borracho! Pero bueno, creo que ya no me muero. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira, mira! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Estoy volando! ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy pasando pipa! Hay mucho más trabajo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Si me deslizo sola! ¡Ay, aquí, 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 aquí! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esto no es vida! ¡Ay, madre mía! ¡No tengo! Ha sido un invierno ay. Brutal. ¡Ay, no ay! Que todo me da vueltas. ¡Madre mía! Un momento, vamos a ver una cosa. ¿Qué pone aquí? ¡Embriaguez! ¡Estoy completamente perdido! Regeneración de magia y aguante menos 25. Hechizos 85% menos efectivos. Duración 85%. Torpeza y disparas al azar. La he liado. Pero era eso, morirme de sed. Morirme de frío. Espérate 2 segundos. Vamos a. Creo que tengo aquí una cosa que me compré a posta. Remedio de resaca. Disminuye extremadamente la sed, la calidez aumenta, ta 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 ta. Tómate esto. Solo hay un modo de averiguar. Venga, va. ¿Vamos bien ya? Yes, my thing. Parece que sí. Espero no morirme de golpe. Ahora. No me saca el frío que tengo. Madre mía. ¿Qué pedo me he pillado? Todo por no morirme de frío. Ay, me compré esas cosas a posta. Me la compré a posta para quitarme la resaca. Pero menos mal que lo tengo, porque si no... ¡Buah! Esto me lo llevo, el collar de oro también. Esto voy a tirar las botellas. Madre mía, pero qué risa. ¡Qué risa! Yo por lo menos me estaba riendo un montón. Madre mía. A ver, se va a acabar un efecto de calidez. A ver lo que pasa. Es que antes me se ha acabado un montón de pociones de bebidas malestar. Rápido. Y el efecto ha subido un montón. Entonces me he muerto del frío. No queda nadie para perseguir a los bandidos. Últimamente viajar se ha vuelto. Vale, se ve que yo no tengo frío, yo no tengo eso, ya todo guay. Sí. Vaya tela. ¿Por qué siempre acabo borracho? En serio. No sé cómo me lo monto, pero siempre acabo borracho. Vaya tela. He acabado borracho. Voy a ver el efecto de... Vale, irritables porque estoy... tengo hambre. Piedra del amante. Es que tengo muchas cosas.
Exposición reducida. La exposición disminuye, que te pues, eso de la bebida. Esto de la sopita. De la bebida también. Del té. Etcétera, etcétera. Esto es la mochila. Discreción. Mochila. Embriaguez. Estoy sobrio. Sí, estoy sobrio. Me he quitado la resaca. Que haces ese té. Madre mía, guachi. Pero madre mía, guá. Tengo que probarlo una vez. Tengo que hacerlo una vez. Tengo que hacerlo una vez. Ponerme pedo. E ir. Que me ha subido 25 puntos. O eso, me ha subido un poquito. E ir a atacar a la gente con arco. A ver cómo disparo. Tengo que hacerlo por lo menos una vez. Antes de acabar esta serie. Sí, tengo que hacerlo. En la serie con solo arco no lo hice. Aquí tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. A ver qué tal. A ver si la lío o no la lío. ¿Dónde está? Sé que querías quedártelo para ti, Izar. Siempre intentas quedártelo todo. Está por aquí, en el poquecillo. No, tiene que haber más escuma. Cállate. No me mientas, Izar. Lo has escondido. Siempre intentas robarme. El hermano le escondió la escuma. Para evitar que tuviera efectos secundarios en él. Pero los efectos secundarios han aparecido. Se cargó el hermano, quiero recordar. Y tiene ahora doble personalidad. Vale, aquí hay agua que cae. Váyatelo, en serio, tengo que probarlo. Estando borracho, me quedan dos cervezas, o sea que no voy a pegarme un pedo ahora mismo. Vale, se van tres de golpe. Quiero ver. Vale, no sube nada, vale, todo guay. Vale. Eso no lo quiero. Y esto tampoco. Más que nada porque es que no tengo espacio. Y tendré que dejar cosas y quiero coger cosas y demás. Vaya que tela. En serio. ¿Cómo me he reído? ¿Cómo me he reído, pero va a ser de bien? Una araña muerta. ¡No, que está viva! ¡Se ve que está muerta! ¡Ater! ¿Hay alguien ahí? ¡Ater! ¡Ah, Mike! ¡Vale! ¡Sinchin! Venga, sí, es que de muy espabilado. Dame la ficha. Madre mía, me llevo para las flechas. El guionete perfecto, venga, va. Esto me lo llevaría. Pero no puedo. Nada. Por aquí quiero recordar que había un diario de esta gente. De lo que había pasado. Hasta la fecha. Esta puerta, ¿vale? Esta de aquí. Se abre de otra zona. Se abre desde la parte donde hay unos cuantos flamers. Ya lo diré, ¿vale? Hay un ascensor que sube por esta parte y te lleva ahí. Ahí no hay nada, ¿vale? Lo único que es un atajo para salir. Vamos a ver. Así me la llevo. Que las puedo meter en un alma. Los fermentos nunca he sabido para qué sirven. Sí. Aquí tengo esto. Giros moño, no lo quiero. Y una poción, vale. Bueno, una antorcha aquí tirada. No la voy a coger. Porque tengo el tío un montón encima. Pero madre mía, guache. Otra vez he muerto. Pero esta vez por culpa de que ¿Pero cuántos efectos tengo yo ahí, metíos? ¿Cuánto he bebido? He bebido un montón con honor. He bebido un montón de cervezas, he bebido un montón para no morir por culpa del frío, pero lo que no he pensado después es que cuando se acaba, te viene el doble del frío. Bueno, 5 puntos más de frío. Que es lógico, porque tú estás borracho, tienes calidez, tienes ahí calorcito por la bebida que se acaba. Y luego viene el frío,
Vale, bueno. A ver si puedo coger la flecha. Esto. Bueno, antes de la flecha también me lo llevo. ¿Qué sí. necesitas? No. Cancelar. ¿Algo más? No. ¿Qué necesitas? Joder, no. What's on your mind? Mochila, espera aquí, vale, está bien. Very good, man. A ver, es que si no le voy a dar otra vez. Venid para acá. Guapis. Venga. ¿Queréis venir para acá, guapas? Se ha quedado de Lidia. Casi sentó lo que se venía. Vale, ahí, muy bien. Mira, la puedo coger ya directamente. Venga, vamos para adelante, venga. Es por ahí. Escuchado. Ah, vale, un pico. Nada. Una poción. Vale, pociones son buenas. Todas son riquinas. Muchas monedas por el suelo. ¿Qué es lo que me está dando aquí? Empezamos con los bugs. En serio. Montón de sal. Y empezamos con los bugs. Madre mía, cómo me he reído. Lo podéis haber notado, me he reído un montón por culpa de estar en borracho. Ya tengo hambre. Tengo hambre, tengo sueño, sé, no tengo, normal, porque no he parado de beber. Paso. No paro de beber y es normal que lo tenga sed. Chicas, venga, va. Ahí está el gato. ¿Qué? ¿Quién es, hermano? ¿Otro de esos pieles suaves en busca de comida? Pero este no quedó atrapado con nosotros. No. ¡Atero! No. Seguro que ha sido tú el que me ha cogido el... ¿Eh? Claro, te he cogido la escuma. Y me lo he bebido. Lo que pasa es que eres tonto. Te has quedado sin escuma. Y te has muerto. Tres flechas en el pecho ahí. En el corazón. Porque este hombre no tiene corazón. Mira, dispara de certero. No tiene corazón. Porque mató a su hermano. Una sierra por ahí. Y aquí está su hermano. Pobrecillo. Aquí pues el orito. Diario del gatito. A ver, no sé qué hacer más porque mi hermano se ha quedado ya sin eso. Ahí lo tenéis si lo queréis leer. Pero bueno. Llévatelo. Venga, ¿por qué no? Botellas de escuma vacías porque se la ha bebido a todas. Y bueno, sí, se le ha ido la pinza al hermano. Se ha ido completamente la pinza. Una moneda ahí bien colocadita. Creo que no he cogido las monedas que estaban por ahí. Esto me lo llevo por si acaso. Estaban por ahí tiradas. Vale, aquí agua. Me siento cansado. Aquí, humana. Que lo único que todos que sobreviven, aparte del gato este, que está aquí abandonado, es humana, creo recordar, y Silas. Que luego, cuando llegamos donde están, se están pegando entre ellos dos. Que luego, si te ven, dejan de pegarse y te pegan a ti. Que es curioso. Lo curioso hubiese sido que uno de los dos te pidiera ayuda, que la ayudes, y que el otro te da algún tipo de recompensa, o simplemente que te da las gracias por ayudarle, y ya está. Pero no, eso queda... los dos van a por ti. ¿Y qué tienes que hacer? Te los cargas los dos. Para aquí, si no recuerdo mal, te aparecen dos esferas. Vale. Una esfera. Porque ahora mismo está este bicho. No aparece ninguna esfera. A lo mejor le tengo que recargar más. Es un mini centurión.
no da tiempo a llegar. No cazamos. Es que es bobito. Me llevo todas estas cosas, esto, esto también y todo esto que pesa un montón. No lo quiero. Flechas. Sí, son de una. ¿Estás bien? Imagínate todo esto estando borracho. Debe de dispararle a este tío. Seguro que le doy a Lidia, le doy a Iona. Y aunque lo tenga en cara, lo tenga en cara ahí en todos los morros, seguro que fallo. Eso también me lo llevo. Y lo que voy a hacer es todas estas comunes, lo voy a dejar todo. Esta no, esta me la quedo. Que está buscando algún bicho, puedo llenarlas bien. Las que valen la pena son las neguias. Las neguias, matando personas, se llenan a lo máximo. Las gemas de almas neguias. A ver. Ahí al principio había música. Esto es un mundo. Aquí. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? No, caballo. Caballo, ahí. Ahí, muy bien. A la primera. Sí. Aquí tengo mi edad de nano. Tengo esto, voy a ponerme la antorcha, que si no, no se ve movimiento. Esperarla perfecta. Un cojocillo. Ya veis, simplemente hacer la tontería esta de subir lo que pillamos. Pillamos un montón de cosas. Aquí tenemos esto. ¡Una capa tirada en el suelo! ¡Ostras! Capa en el vestido del alba. Ceremonial. Tengo que ver qué hace esta. Parecía que estaba brillante. A ver, capa. Lucido del alba. Ceremonial. Capa. Ah, no hace nada. Pensaba que sí, tenía algo así chungo raro. Como esta, como esta que encontré. Esta la encontré y ya no sé ni cuándo la encontré. Hace un montón de capítulos que la encontré. Antes de irnos al mod de Farskia, creo que la encontré. Y ya ves lo que hace. El portador queda amortiguado. Y se mueve sigilosamente. Es una pasada. Esta, tengo que ver cómo es. Vale, se la voy a dar a una de ellas. ¡Me la quedo! ¡Jerónimo! A ver, y yo la lleva la de. La de las capas de tormenta. Vamos aquí de zona. Sigamos adelante. ¿Cómo puedo servir? Guapetona, vas a llevarme. Vale, tú llevas las. Justicieras, te quedan muy poquitas, ¿eh? Vale, quiero ver la capa. Yo se la he cambiado. Te quitas, quita. Sí, guapo. Pues queda chula por detrás, Tiene su capuchita. Tiene eso. Lo malo es que no queda bien con el pelo. Con el pelo largo no queda bien. Si tuviera mejor el pelo corto, le quedaría genial. Y claro, con esta armadura tampoco queda bien. A ver, necesito. A ver lo que tienes tú encima, guapetona. ¿Qué tienes tú encima? Tenemos un arco aquí encantado. Esta arma, el azote este, que lo tienes ya. ¡Te la has chupado bien, Mira, está vacío. Dámela. Vale, eso no puedo dárselas. La daga. Esto. Es que el azote se la ha comido bien. Se la ha gastado. Pues no suelo darles armas así. A ninguna. A ninguna. Llevamos de las cuchillas, todo esto. Espero que no te lo pongas. Se lo puso. No se lo voy a dar. No se lo voy a dar. No se lo doy porque es que. Esto, no sé por qué se lo ponen. Porque. 96.
55. Se supone que se quedan el siempre en mejor. ¿Por qué se supone? ¡No lo sé! Vale, necesito dar más cosas y no... Vale, voy a intentar tirar cosas por ahí. Bueno, vamos a tener que tirar cosas, ¿eh? ¿Y tú qué llevas, Fortuna? Que te he dado eso. Vale, un aso exótico. Arco exótico. Vale, sí, entiendo que esta mujer tenga más peso porque lleva una armadura de los samuráis. O sea, a Bakiri, estos. Y yo no me acuerdo de irme a mi casa y dejarlo todo. Me cago en todo lo que se menea. Escamas de dragonos. Leña. La leña la puedo dejar. La leña la puedo dejar. Son cuatro. Pesan, sí. Pero bueno. La puedo tirar, pero es que madre mía, guache. Es que no me. Madre mía, qué desastre. Eso me... Uy. Y eso también. Ay, eso me ha sentado mal. Me he quejado. Vale, puedo dejar los libros, todos estos libros que tengo por aquí. Pero son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Son 10 kilos. No hago nada. Quiero quitarme mucho más. Las llaves no pesan. Puedo a lo mejor quitarme antorchas. Oh, el peso dichoso. Y todo por encontrarme estas armas encantadas. Esta. Vale, vale, voy a dejar esto. Esto lo dejo sí o sí. Esto lo dejo sí o sí. ¿Cuánto llevamos? 43 minutos. Vale. Es que si lo dejo por aquí tirado, me cogerán. Ya baja. No, no, no. Ay. No. No. Que tener sobrepeso. No, no, me caí. ¿Puedo ayudarte? Mira, hace desparragos. Magia, objetos, Fuera. ¿Dónde tengo que tirar más cosas? Espero que no lo cojan. Porque normalmente cuando tiras tus cosas, ellas las cogen. O ellos. Depende de qué lleves encima. Vamos a quitarnos también esto. Y creo que lo voy a ir dejando ya. No puedo tirar las botellas de alcohol. No puedo. No puedo porque cuando salgamos de aquí, fuera la tenía frío. Y no nos cuidan. Jolines, 29. Bueno, lo voy a dejar por aquí. Siguiente capítulo continuaremos. Y veré fuera de cámara qué hago. Si a lo mejor me como todo esto. Es una pena, me lo tendré que comer. O hago espacio aquí comiéndome cosas. La comida. Tengo mucha comida. Bueno, ya lo veré. Puede que coma comida. Y me quite espacio de la comida. En fin. Voy a dejarlo por aquí. Siguiente capítulo continuaremos. Puede que te encoja las antorchas. De las 13 que tengo. Que tiene unas cuantas. Me dejé a la mitad. Y bueno, voy a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el capítulo. Si os ha gustado, ya sabéis, dar un like, suscribiros y comentar. Hoy me he emborrachado. He muerto por culpa de estar borracha, porque me ha venido el frío de golpe. Pero bueno, ha sido divertido. Así que bueno, nada más que decir, nos vemos, felices y ¡adiós!